Por tu denuncia pública que has hecho en nuestro programa en el 689-786. Era de goma, Porque eso parecía de verdad. Prantísimo. Hoy es un bicho que viene de Pero bueno, vamos concretando que somos mayores de 45 años y tenemos que visualizarnos. ¿Qué hacemos? ¿Un corto o una película con el cine? Yo no sé para qué va a salir, yo me he apuntado aquí para entretener un poco, pero no sé para lo que va a salir. No, pero tenemos que hacer con el vídeo, con el móvil tenemos que hacer un montón de cosas. Esto vamos a hacer una mierda, ¿eh? No, ¿qué dices? Por favor. No. Esto para cuatro fotos y un vídeo de casa, vale. La cámara de cine es igual que esto ahora mismo. Tiene la misma tecnología. ¿Qué me dices? Si se recalienta el móvil. Yo sí, no, ¿qué se va a recalentar? Lo metes en hielo y ya está, hombre. Y se topea de todo. De todo el hielo. Bueno, ¿nos entretiene o no nos entretiene? Pues esto, yo con el plus este de 45, mi amor, yo me siento muy entretenida. Tu entretenida debes estar en casita. Yo sí que debes estar bien entretenida, ¿no? Oye, pero que te estás pasando cinco pueblos, hombre. Sí, es verdad, es que... Oye. ¿Tú a qué has venido? ¿Qué pasa? Oye, cállate, JP. Deja hablar a Pablo. Pablo, ¿tú qué opinas? Bueno, vamos a ver. Bueno. Mira, y tú que sepas de entretenerme, me siento entretenida. Así que vete a entretener con las pelotas de tus bolos, porque yo no he dormido contigo, ¿ok? ¿Qué más quisiera yo? Mi amor, lo que te has perdido. Oye, venga, que llegamos tarde y tenemos que ir al taller de Cinefolk. ¡Ay, bacanísimo para costura, mi amor! ¡Vamos para Torrebarina! Oye, ¿y Luisa dónde está? Luisa no quiere salir. ¿Dónde están?